El taller de estampa básica y avanzada Camastli anuncia su ya inminente ciclo de capacitación. Su espectro de atención será amplio, dirigido tanto a novatos, aprendices como a experimentados grabadores. Su director, Enrique Pérez Martínez, nos dice. Bueno, este año estamos programando 7 talleres, 1 teórico y 6 prácticos. El teórico, lamentablemente, el maestro Felipe Ehrenberg falleció hace poco y estamos analizando quién va a ser el siguiente, el artista que va a venir en esa fecha. Estaba programado para el mes de julio. En agosto, el primer taller práctico será impartido por Víctor Mora y abordará la serigrafía, un taller diseñado para artistas gráficos para grabadores contemporáneos. Después, 4 talleres impartidos por jóvenes tlaxcaltecas recién egresados de la universidad y orientados a los novicios amantes de la gráfica. El primer taller lo va a impartir la maestra Noemí López Carrasco. Ella va a dar un taller de agua fuerte y agua tinta sobre placas de fierro atacadas con sales y electrólisis. Esto es para no contaminar ni al ambiente ni a los artistas. El segundo taller lo va a dar la maestra Alba Delia Solano Juárez. Ella va a dar un taller de serigrafía, que es un proceso alternativo a la litografía. El tercer taller lo va a dar Federico Ríos de Punta Seca sobre placas de acrílico. Y el cuarto taller lo va a dar Freddy Eliosa Morales, que es un taller de grabado en madera o xilografía. La oferta de capacitación de Tebac alcanza también a los experimentados. El último taller que tenemos, que es para profesionales, lo va a impartir la maestra Etel Briceño. Ella es de la ciudad de Puebla y actualmente da clases en la Universidad de Tijuana, y ella va a venir a darnos un taller de ecolografía. Todos estos procesos son bastante accesibles, no son nada ni caros ni complicados. Todos los talleres son gratuitos, las inscripciones son en el Centro de las Artes. Con información de Edith López, Ahora Noticias.